intercambio de chicos norteamericanos aquí en Corrientes. Conversamos con Patty Herrow, es directora del TEC, son los organizadores, son los nexos de este contacto tan importante. Bueno, Patty, ¿qué vamos a mostrar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar, que estamos muy contentos de recibir a los chicos de North Cross Virginia en nuestro intercambio. Esta es nuestra primera incursión en traer chicos de Estados Unidos para que conozcan nuestra cultura. Esto tiene que ver más bien con tratar de enseñar a los chicos de otros países qué es Corrientes, es un lugar muy exótico para algunos, que abran sus cabezas, que conozcan otras cosas. Y también viene de los chicos que también llevamos a Estados Unidos a asistir a colegios en Estados Unidos. Estamos con intercambios tanto a Estados Unidos como a Inglaterra. Este es nuestro primer grupo de Estados Unidos. Por eso les quería presentar. Profe, me gustaría que te presentes. Yo soy Mariana Hermosilla. Mariana, sos de Corrientes, pero estás viviendo en el país del norte. Soy correntina, viviendo en Estados Unidos hace 11 años. Y hoy acompañando a estos chicos. Acompañando con mucho gusto, como dijo Patty, primera experiencia trayendo chicos de Roanoke, Virginia, en Estados Unidos. Se están yendo ya esta semana, ¿con qué saldo? Con un saldo muy positivo, disfrutaron muchísimo. Me están diciendo que incluso se van a ir a aburrir un poco a Roanoke, porque lo disfrutaron tanto acá. ¿Vos cómo te llamas? Me llamo Ruxy Dancha. ¿Y qué fue lo que más te gustó de Corrientes? Ir a Esteros de Liberá. ¿Esteros de Liberá? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó de ahí, de los esteros? ¿Qué viste? Nos vamos en caballo. Fue muy divertido. Bien, y decía fuera de cámara que te gustó qué comida. El mamón. ¿Mamón? Sí. ¿Vos cómo te llamas? Me llamo Margot Wynn. ¿Y en tu caso, qué fue lo que más te gustó? Me gusta la gente y la cultura. Sí. Decías fuera de cámara que el tereré te gustó. Sí, sí, me gusta tereré. ¿Te llevas un lindo recuerdo de Corrientes? La costanera, me gusta. ¿En tu caso, cómo te llamas? Me llamo Campbell Bloomfield. ¿Y qué fue lo que más te gustó de Corrientes? ¿Qué recuerdo te llevas? Me gusta el quinceañera. ¿Te fuiste a un 15? ¿Fueron a una fiesta? Sí. ¿Y en tu caso, cómo te llamas? Neil Evitt. ¿Y qué fue lo que más te gustó a vos? Mis amigos y mi familia. ¿Se van contentos de Corrientes? ¿Felices? Sí. Patty, ¿qué saldo deja todo esto para el TEC? El saldo es que realmente me siento muy bendecida de poder compartir lo que es Corrientes a otras culturas y recibir a chicos para abrir las cabezas. Yo estoy en la educación y estoy incursionando en esta aventura de poder permitir a chicos viajar y ver, estos chicos están aprendiendo castellano como segunda lengua. Y es, la lengua castellana es muy importante, es importante para los chicos en Estados Unidos y en otros países. Así que para nosotros también el inglés. ¿Qué mejor manera de viajar y participar dentro de la cultura y abrirles la cabeza para que vean en qué se puede usar el inglés o el castellano? Y los alumnos del TEC compartieron con ellos. Totalmente, los alumnos del TEC compartieron, participaron, hospedaron y los chicos también asistieron a colegio, o sea, vivieron como un chico correntino. Yo sé que fue muy corto el tiempo y van a volver de nuevo porque han dejado amistad, han dejado valores, han dejado cosas que yo creo que se va a recuperar. Y eso es lo que más contenta me pone.